Paredes al borde del llanto a recordar su matrimonio con Gato Cuba y cómo lucía su familia, Melissa Paredes poco a poco se está arrepintiendo de su divorcio con el Gato Cuba y esta vez así lo demostró, pues resulta que matriculó a la hija de ambos en una clase de gimnasia y la modelo peruana recordó al borde del llanto cuando su menor tenía 2 años de edad y junto a su entonces esposo Rodrigo Cuba llevaban a la menor a las mismas clases e incluso se atrevió a colocar videos que fueron grabados por el jugador de fútbol donde ella lucía muy feliz al lado de su hija y de su familia. Mamá que mía venía aquí cuando era bebita, tenía mesecitos y de ahí un año y venía aquí hasta el año 2 meses, creo que vino por ahí, un poco más quizás. Siempre la traía yo y me trae recuerdos ver todo esto y ay qué lindo, te juro, venía chiquitita, me dice, voy a poner uno que tengo el mundo. Melissa Paredes le busca todos los canjes a Anthony Aranda. Melissa Paredes esta vez se pasó de fresca y al ver el ingreso de su bailarín al programa reality Esto es Guerra, lo llevó a hacer un canje facial en un reconocido centro de estética. Ella quiere que su bailarín viva de canje y tenga todos los beneficios de un influencer. Sin duda alguna, Melissa Paredes ya parece su sugar mami de Anthony Aranda. Alguien me ha convencido para hacerme un hilofacial. Necesitamos. Amor, por favor. Acá, acá. ¿Dónde estás? Steve, yo voy a visitarte. Y lo dejas aquí. Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.